Hoy, la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María. La liturgia nos propone ponernos a la escucha del Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 1 al 23. En esta ocasión nos detendremos en la lectura de los versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acostumbramos a decir, cuando la mamá está de fiesta, los hijos también lo están. Y hoy estamos celebrando el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Ella, concebida sin pecado original, como lo celebramos hace ya 9 meses, el día de la Inmaculada Concepción, hoy la vemos a la luz después del parto de Santa Ana, y celebramos su cumpleaños. La palabra de Dios no nos dice nada sobre este gran acontecimiento que pasó por alto en los tiempos históricos de María, pero que marcaría para siempre este día. Como decimos en la liturgia, en la frase que sintetiza la rica espiritualidad de este día de la natividad de María: nace María, de la cual nacerá el mismo Hijo de Dios que nos traerá la salvación. Pues sí, nace María, del cual nacerá. Por esto hemos leído el Evangelio que anuncia el nacimiento del Salvador. Nace María, de la cual nacerá el Salvador. La fiesta de hoy tiene su antigüedad, ¿eh? Se originó en el Oriente, inicialmente como una fiesta de la dedicación de un templo a Santa Ana en la ciudad de Jerusalén, y luego se convirtió en celebración litúrgica romana a finales del siglo VII, por obra del Papa Sergio I. Pero son los escritos que llamamos apócrifos, porque no están en la Biblia, uno de ellos, llamado Protoevangelio de Santiago, del siglo III después de Cristo, el que nos cuenta con todo su colorido el acontecimiento. Según este texto del Protoevangelio de Santiago, cuando la niña María nace, Santa Ana la amamanta con amor y feliz eleva su mirada al cielo para cantar las alabanzas de Dios. Les propongo hoy escuchar ese texto
del Evangelio Apócrifo del Protoevangelio de Santiago. Y los meses de Ana se cumplieron, y al noveno dio a luz, y preguntó a la partera, ¿qué he parido? La partera contestó, una niña. Y Ana repuso, mi alma se ha glorificado en este día. Y acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días legales, Ana se lavó, se purificó, dio el pecho a la niña y la llamó María. Este mismo escrito nos cuenta que Santa Ana escogió para su hija un nombre bíblico, el de la hermana de Moisés, María o Miriam, es lo mismo. Cuando miramos el Nuevo Testamento, nos encontramos con que este nombre también lo llevaron otras 6 mujeres en la primitiva comunidad cristiana. María probablemente significa excelsa, elevada, augusta. Se trata de un nombre noble, pero al mismo tiempo relativamente común, propio de una mujer sencilla. Por cierto, intentando buscar, la verdad sin mucho éxito, una etimología para este nombre, San Jerónimo, el gran San Jerónimo, hizo un juego de palabras en hebreo que lo llevó a acuñar la expresión poética Stilla Maris, que significa gota de aquel mar, infinito que es Dios. Una definición bellísima que, por el error del que copió, transcribió los textos, se transformó en el célebre título latino Stella Maris, estrella del mar. Originalmente era Stilla, gota, pero se convirtió por mala copia en estrella, lo cual no suena nada mal, estrella del mar, y que acostumbramos cantar en nuestros himnos litúrgicos, Ave Maris Stella, salve estrella del mar. ¿Y cómo podríamos celebrar este nacimiento de la Santísima Virgen María? Pues lo mejor que podríamos hacer en un día como hoy es acercarnos una vez más, con respeto y amor, al misterio de la Santísima Virgen María. Y para ello lo más aconsejable es hacer la lección divina de los pasajes relacionados con ella. El texto que nos propone la liturgia de hoy, que es el de la concepción virginal de María, está precedido en el Evangelio de Mateo por la larga lista de la genealogía, la lista de los antepasados de Jesús que hunde sus raíces en la historia del pueblo hebreo, remontándose hasta Abraham y David. Yo no he leído toda esa larga lista, he simplemente proclamado la parte final, pero valdría la pena, cada uno por su cuenta, volver a repasar toda esa genealogía, esa larga lista de nombres que florece al final en José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, como dice Mateo 1:17. En la secuencia de los nombres célebres y también modestos otros, se va desilvanando un hilo de oro que atraviesa los siglos y llega hasta María. Es la gran espera del encuentro perfecto entre Dios y el hombre, preparado en la promesa hecha a Abraham y que toma impulso en la dinastía de David, que pasa a través de los signos dolorosos y gloriosos de la historia de Israel, y que culmina con el nacimiento de la Madre del Señor,
en el umbral de la venida del Salvador. El nacimiento de María es ya el amanecer, la aurora del nuevo tiempo de la salvación. Y es así como al llegar la plenitud de los tiempos, en cuyo vértice Jesús lleva a cumplimiento la historia de Dios con su pueblo elegido, el puesto de María en la historia de la salvación queda definitivamente en un lugar destacado y bien destacado. En la parte final del relato del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, en una noche en sueños, el ángel le dice a un José que está en el dilema entre abandonar, dejar a María en público o qué hacer. Y él ya tiene prácticamente una decisión. Y Dios le hace otra propuesta. No temas tomar contigo a María. Sabemos lo que significó para José aceptar esta invitación del ángel. No temas tomar contigo a María, recibir en tu vida, en tu casa a María. Y yo te pregunto, ¿qué significa para ti esta frase del Señor? No temas recibir en tu casa y en tu vida a María. Y permíteme darte en esta mañana alguna pista. Significa, ante todo, aprender a aceptar la desarmonía y la contradicción. ¿Me explico? Habríamos esperado que nos contaran la historia del momento en el que la madre del Señor nació. Y en cambio no nos cuenta nada de eso. Lo que nos ha contado el Evangelio desde el principio es una larga lista de nombres que va recorriendo desde Abraham hasta José. Y María parece casi perdida. Sin embargo, precisamente esta lista de nombres, la mayoría tan inadecuada para la generación de un hijo de Dios, bueno, si lo vemos de una forma superficial, pero no es así si miramos con atención. Esto nos devuelve un hecho que esta fiesta de hoy nos pide que valoremos. O sea, la trama de los acontecimientos de nuestra vida, muchas veces discordantes y contradictorios, nunca representan un impedimento definitivo para que Dios lleve a cabo su plan de salvación para la humanidad. Y esta percepción de la vida solo uno la alcanza a la luz de la fe, que es precisamente esa capacidad de mantener unida la promesa de Dios con aquello que afrontamos humanamente cada día. María seguramente se habrá preguntado, ¿cómo se compagina lo que el ángel anunció sobre este niño? Según Lucas, que sería grande, que se llamaría Hijo del Altísimo, o según Mateo, en este mismo texto, que sería llamado Emmanuel, porque, y además Jesús, porque perdonaría el pueblo de sus pecados. Por un lado, tanta grandeza, pero luego, por otra parte, un nacimiento pobre, fuera de casa, en un pesebre, sin que le dieran sitio en la posada. ¿Cómo compagina esto? Y es aquí donde decimos, se trata de aprender a aceptar la desarmonía y la aparente contradicción dentro de un proyecto de Dios, un plan de Dios, que al fin y al cabo es perfecto. Qué contradicciones las que ocurren en la vida, ¿verdad? Sin embargo, el plan de Dios para la historia
siempre se cumple, cruzando lo humanamente irreconciliable. Todo es releído como en un mosaico, donde las piecitas de diversos colores, todo al final se va armando. En este mosaico, en este puzzle, en este rompecabezas, todo se va armando y armonizando. Y entonces vemos el proyecto de Dios perfectamente realizado, incluso en medio de notas oscuras que no sabíamos cómo encajar. Y en este sentido, cada nacimiento representa el nuevo injerto que Dios hace en el tronco de la humanidad. Una nueva posibilidad que ofrece la vida para superar resistencias y dificultades. Y entonces, tenemos que darle fuerza a esta palabra que el Señor nos dice por boca de San Pablo en la segunda lectura de hoy. Todo concurre para el bien de los que aman al Señor. Nuestra vida, por pobre y frágil que sea, y por muchos estrellones que hayamos tenido en la vida, nuestra vida no está marcada por el azar, ni mucho menos está a merced del caos. Una atención amorosa acompaña los pasos de nuestro deambular por la vida. Qué bello sería poder continuar esta genealogía que nos proclama el Evangelio de hoy hasta llegar a nuestros propios nombres. Todos los nombres, incluidos los nuestros, se iluminan a partir de ese fruto maduro que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entremezclado en nuestras historias personales. Y pues sí, de esta manera, la larga genealogía llega hasta mí y me habla de la fidelidad de Dios a nuestra tierra, a nuestra humanidad. Por lo tanto, no puedo permitirme una actitud desesperada. Si Dios es fiel a mi tierra, no puedo desesperarme de los hombres y mujeres de hoy. Dios vincula el milagro de su presencia a la cotidianidad de mis días y a la sucesión de nuestros nombres. Toma contigo a María, le dice el ángel a José. Tomar con uno a María significa además no escandalizarse de la pequeñez, ni de la propia ni de la ajena. El Evangelio nunca se avergüenza de la pequeñez cuando se manifiesta en términos de cantidad o de eficiencia. ¿Quién era María? ¿Quién era María en términos de lo que se le pidió que era tan grande? Concebir al Hijo de Dios, al Emmanuel. Y sin embargo, fue por este camino, de la pequeñez, de la mujer de Nazaret, de la doncella, de la virgen, que Dios dio un paso gigante en la historia de la humanidad. Nuestras proyecciones siempre nos han impulsado a pensar en Dios como aquel que es superior a nuestra imaginación y a nuestra medida. En cambio, Dios, en el Evangelio, se ha mostrado más bien como un convertido al encanto de la pequeñez. Él es el Altísimo, pero está muy bajito, muy cerca, es Emmanuel. Él es el Todopoderoso, pero se hace sencillo y humilde, naciendo en un pesebre. Dios convertido al encanto de la pequeñez, y esta pequeñez comenzó con María, aquella que se sorprende porque Dios miró la pequeñez de su esclava. Como dice Christian Bobin, nada del Altísimo puede ser conocido
sino a través de lo infinitamente pequeño. A través de este Dios que se pone a la altura de un niño. Un Dios que se pone a ras de suelo, como en nuestras primeras caídas. Entonces, que resuene hoy en esta fiesta del nacimiento de la Virgen María esta frase del Evangelio: no temas llevarte contigo a María. Cuando un niño nace, los familiares se acercan a él, exaltan su belleza y le echan piropos. También nosotros hoy nos admiramos de la pequeña María, en quien brilla una belleza sin igual. Evoquemos en este día las palabras del Papa San Pablo VI en el año 1977, quien en un día como hoy y en su última celebración en vida de la natividad de la Virgen María, él murió al año siguiente, contemplaba él con estas palabras la belleza de la Santísima Virgen María. Decía así el Papa Pablo VI: la fiesta del nacimiento de María es para nosotros como una fuente de luz humano-divina sobre el sendero de nuestro peregrinar en el tiempo, en el escenario humano como la lámpara en la oscuridad. María, como escribía San Ambrosio, es el tipo de una humanidad perfecta, recreada según el pensamiento original de Dios, bella por una belleza restituida. Ella resplandece en el candor inmaculado, digno de la contemplación de las almas inocentes o deseosas de una primigenia perfección. Admiración sin fin de los artistas, victoriosa sobre cualquier pesimismo, consoladora de los que viven en la miseria, de los afligidos y de los sufrientes. Además, María nace, permanece y resplandece inmaculada, sin pecado original, fuente de belleza perpetua, de la cual la humanidad había perdido incluso el concepto, sin este excepcional y original privilegio de la potencia creadora de Dios. Dejémonos inspirar entonces hoy, queridos hermanos, por esta santa palabra de Dios y por este elogio que hace el Papa Pablo VI. Coloquémonos en el lugar de María para celebrar su vida. Cantaré al Señor por todo el bien que me ha hecho, proclama Isaías 61:10. Y yo respondería con el Salmo 36:10. Sí, en María Dios ha puesto la fuente de la vida. Hoy admiramos a María que nace y le decimos con esta antífona de la liturgia de hoy: feliz eres, oh Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Y no me aguanto las ganas, pero hay un poema del gran español Lope de Vega que le canta a María recién nacida esta mejor canción de cumpleaños en poesía. Canten hoy, pues nacéis vos, los ángeles, gran señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. Canten hoy, pues a ver vienen, nacida su reina bella, que el fruto que esperan de ella es por quien la gracia tiene. Digan, señora de vos, que habéis de ser su señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios.
pues de aquí a 14 años, que en buena hora cumpláis, verán el bien que nos dais, remedio de tantos daños. Canten y digan por vos, que desde hoy tienen señora, y ensáyense desde ahora para cuando venga Dios. Y nosotros que esperamos que llegue pronto Belén, preparemos también el corazón y las manos. Vete sembrando, señora, de paz nuestro corazón, y ensayemos desde ahora para cuando nazca Dios. Amén. Que el Señor te bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz fiesta del nacimiento de la Virgen María! No todo está pleno. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de padre, que ni el más bello atardecer, ni el sol ni la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios. La niña más bella, cuando sus manitas tocó, lloró de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamó María. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamó.